Egunon, buenos días a todas y a todas. Egunon danori. Egunero egunero jarraitzen gaituzuen guzti guzti hori. Gaur ere jende pilotxo bat gure artean. Buenos días. Bueno, he estado leyendo desde todos los lugares donde nos estáis siguiendo. Y bueno, seguro que se me olvida alguno, ¿eh? Pero desde, vamos, bos días hasta Galicia, bon día hasta Cataluña. Desde Santurtzi, Lucena, desde Córdoba, Folgueroles, desde Barcelona, desde Cáceres, Bilbo, Allariz, Ourense, desde Cantabria, Valencia, Balmaseda, Tiqueré, Durango, Bermiotik, Gernikatik, A Coruñatik, Esparreguera, Beasain Tiqueré, Noski. Bueno, un montón de gente que todos los días nos seguís. También tenemos datos, unos datos preciosos de datos increíbles de la gente que se está uniendo, ¿no?, a esta iniciativa de ver la naturaleza desde su casa, ¿no?, desde aquí, desde Urdaibai. Y podemos deciros que hasta ayer prácticamente, en lo que llamamos de confinamiento, pues cerca de, pues, no sé, 65.000, ahí habrá pasado ya, cerca de 65.000 personas, familias, por supuesto, pues se han unido a este evento del directo desde Urdaibai, por lo que muchísimas gracias a todas y a todos vosotros por uniros desde Madrid, por supuesto, que se me había olvidado, Sumaya Tiqueré. Y bueno, comentaros que estamos totalmente contentos con el recibimiento que hemos tenido, y nosotros invitaros a que sigáis y sigáis compartiendo también con vuestros amigos y amigas y familiares, pues esta ventana que intentamos todos los días llegar hasta vuestras casas, una ventana desde este entorno natural, ¿verdad? Desde este entorno que es el Urdaibai Bear Center y la Reserva de Biosfera de Urdaibai. Una ventana que intentamos todos los días ver un poquito la actualidad, sobre todo de la migración primaveral y de las aves que están en la laguna de Urueta, y como no, también de otros aspectos como puede ser la meteorología, como también pueden ser aspectos culturales e históricos de la zona, ¿verdad? Ando desde ayer un poquito con la garganta fastidiada, pero creo que ya pasará. Mira, lo comentan ahora además. O sea, ahí andamos, un poco carrasposos, pero bueno, sin más. Egunon también hasta Castro Urdiales, que también nos seguís. Y como todos los días, pues vamos a ver un poquito qué es lo que nos depara este cielo que hoy está precioso. Bueno, como prácticamente todos los días, al fin y al cabo, aquí normalmente, un segundo, a ver, aquí normalmente el cielo más feo suele ser cuando está sin ninguna nube, ¿no? Pues no feo, más soso, diríamos. A ver, voy a hacer una cosilla, vale. Quería ver todos los chats. Y perfecto. Gasteiz era ere. Besarkada handi bat. Y podéis ver el cielo tan bonito que tenemos hoy. Hoy a la mañana además nos hemos levantado con un cielo totalmente cubierto. Cubierto de nieblas. De nieblas, pero no nieblas tampoco muy bajas. Os voy a enseñar las fotos que, como todos los días, un compañero nuestro nos hace el informe de meteorología, el informe meteorológico y el estado del cielo, ¿no? Para poder verlo, les voy a enseñar aquí qué es lo que se veía ya a la mañana desde su lugar de confinamiento. Aquí podéis ver un cielo totalmente cubierto, un cielo así a simple vista soso, todo cubierto por nubes bajas de tipo nieblas, stratus nebulosus, que tiene su nombre también en latín.
Y son unas nieblas bajas además que están un poquito más altas de lo habitual, ¿no? Pues normalmente suele haber. Ay, perdón. Normalmente, pues todos conocemos las nieblas que se forman en el fondo de valles y así, pero estas eran nieblas que están un poquito más altas. Y luego, bueno, se han ido disipando esas nieblas. Mira, aquí veis estas nieblas. Ahora mismo cubriendo los montes que se veían desde la casa de nuestro compañero. Pero luego hemos visto que se han ido disipando. Poco a poco vemos al fondo allí las nieblas. He ido cambiando un poco el aspecto del cielo y nos han aparecido, pues, otra vez totalmente cubierto, por supuesto, pero por otras nubes de tipo bajo, como son los estratos y estratocúmulos que se pueden ver ahí en esas imágenes, ¿no? A la mañana ha llovido un poquito, ha habido una lluvia fina, pero que tampoco ha sido mucha cosa. Y el viento, pues, prácticamente en calma, ¿no? Y por ejemplo, a las 7 y media hemos tenido 14,3 grados. Y veis que tampoco ha subido mucho. Ahora estamos a los 15 grados. Ahora es un ambiente templado, pero eso sí, hay una humedad terrible. Una humedad cerca del 98%, creo que era, que hemos visto hoy a la mañana. Normalmente siempre suelo decir que en este espacio, en este lugar, pues, al tener lo que son las marismas y luego, pues, el clima este que tenemos, pues la humedad suele ser prácticamente todas las noches del 100%. Luego, claro, esa sensación húmeda de esto, eso ya suele depender también de las temperaturas que tenemos, ¿no? Y en verano, pues sí que suelen ser días de bochorno, muchas veces es en estas zonas bajas, ¿no? Pero veis unas imágenes preciosas de San Miguel, del monte de Beñosar, que ahora mismo lo veis totalmente cubierto, esa capa de nubes. Hoy podemos decir que San Miguel tiene chapela, que tiene una gorra, pero nos deja estas imágenes tan chulas de este 12 de abril, domingo, además, de este día primaveral. Y podéis escuchar también los cantos de las aves que nos rodean desde el micrófono que está situado también en la marisma. Que hoy, por ejemplo, por ahora, como podéis escuchar, no se están escuchando las ranas. Normalmente, en días de primavera, cuando son templados, ayer mismo, por ejemplo, sobre los 18 grados para arriba, bueno, tuvimos unos coros increíbles de ranas. También os tengo que comentar que el día de hoy, pues, como os vengo diciendo durante todos estos días, la voz que oís es la mía aquí desde el Urdaibai Center, pero en sus casas, también confinados, pues están trabajando todos mis compañeros y compañeras que hacen posible también que esta retransmisión sea fluida, ¿no? Tenemos a técnicos que están controlando por si trae internet, por si hay algún problema en la emisión, en el chat, desde sus casas. Hay otros técnicos que están siguiendo también lo que está ocurriendo día tras día con las aves y su migración. Estos compañeros que viven, pues, en distintas zonas de Urdaibai, y prácticamente, pues, entre todos abarcamos todos los hábitats, ¿no? Hay un par de compañeros que viven en la zona exterior del estuario, en zonas de Canala, Busturia, donde pueden observar las aves y, bueno, lo que pasa, ¿no? En esos lugares, últimamente, pues, no sé, gente, por supuesto. Aunque el otro día, antes de ayer, vimos que un helicóptero pasó y fue algo curioso, que había una persona en unas playas que hay paseando con un perro, incluso casi casi para el helicóptero, para darle el alto. O sea, que quitando esas anecdotillas, prácticamente nadie en todo el estuario, por lo que queda abierto a todas las aves que están ahora mismo
en su migración primaveral hacia sus zonas de cría, y que también podemos controlar, y que también nos controlan los compañeros que están en sus casas, en la zona exterior del estuario. Y cómo no, también los compañeros que viven en la zona interior hacia el monte, hacia Oiz, hacia ese monte, el más alto. Mira, han empezado a cantar las ranas, parece ser que me han oído. Hacia ese monte que está pocos kilómetros de aquí, que tiene 1000 metros, y hacia esa zona donde también controlan el paso de las aves por esas zonas un poco más altas que las que nos encontramos nosotros, ¿no? Y yo aquí mismo, en la marisma superior del estuario, a 5 kilómetros de la costa, ahora mismo en esta mi casa, que es el Urdaibai Center, el edificio que estáis viendo aquí. Y no estoy en el observatorio, ya me gustaría, pero en este momento en el set que tenemos improvisado aquí, rodeado de 4 pantallas, 2 teclados, 2 ratones, guías y un montón de historietas para poder hacer esta retransmisión, ¿no? Este observatorio que nos da unas vistas increíbles a la laguna de Orueta. Besarka handi bat ere, Leguti hor arte, Portugaletera, Ortuellara, todas las zonas de Euskal Herria también donde nos seguís. Y aquí podéis ver que ahora se están disipando un poco las nubes y están dejando entrever unos claros. Unos claros, pero que creo que ser bastante ilusión, porque creo que nos viene un cambio y bastante para hoy a la tarde, para mañana. También saludos hasta Durangora, a Santander. Los días hasta Madrid también. Y bueno, primero vamos a dar una vueltita y luego os comentaré un poco, haremos el recorrido para poder ver las aves que hoy se han acercado. Y hoy, por si acaso os hago un vídeo, no vaya a ser que luego se escapen. Mira, ahora se empieza a atisbar aquí San Miguel, el Eñosar, este precioso monte que tenemos aquí, cubierto de encinar, con una ermita en su punta. Unai galdetzen digo, no la sailkatzen den hegadera. ¿Cómo se puede clasificar la ave fría? Nos está preguntando Unai. Bueno, por lo menos aquí viene en todas las guías al comienzo, si no me equivoco. Vamos a mirar. Ahí va. Ahora no lo voy a encontrar. Jesús. Un segundo. Bueno, ya voy a ir mirando, Unai, y ya te voy a comentar. Y venga, aquí vemos cómo, disipándose las nieblas, podemos ver la ermita de San Miguel en la cumbre de este monte que prácticamente se ve de toda la reserva de Urdaibai. Un lugar donde os podéis acercar cuando termine este confinamiento, tanto a Urdaibai como a estos preciosos lugares que se puede acceder a ellos fácilmente, como a esta ermita, y donde vais a ver un paisaje espectacular, aparte de toda la reserva, diríamos, de todo Vizcaya, gran parte del País Vasco, incluso zonas de Burgos, y según el día que encontréis, pues la costa sur de Francia, las Landas, donde se puede observar desde aquí. Al fin y al cabo estamos, nada, lo que solemos decir aquí, ¿no?, a tiro de lapo. O sea, estamos todos muy cerca de aquí, y sobre todo, ¿qué decir?, para las aves, ¿no? Y además, mira, hoy tengo una sorpresita que nos ha llegado desde las Landas, desde marismas de Ors y, bueno, un poco más abajo, ¿no?, pero desde toda esa zona, donde nos han comentado ayer mismo, ayer a la noche, nos ha llegado el mensaje de que una de las águilas pescadoras del proyecto de recuperación que llevamos a cabo aquí en el
en el Urdaibai Center, águilas que os comenté algún día que como fueron liberadas, traídas desde Escocia, mantenidas aquí y liberadas aquí, que migraron hacia África, pasaron 2 años aquí y han empezado a volver escalonadamente, pues una de esas águilas con una anilla U18, si es que la encuentro, que creo que puedo encontrarla, a ver, voy a echar para atrás y voy a intentar una águila pescadora soltada el, creo que en 2017, el último año de proyecto, a ver. Y aquí si puedo encontraros una foto. Uy, pues sí, va a ser que sí. Os voy a enseñar una preciosa águila pescadora que fue liberada aquí. U18. Ahora veréis por qué le llamamos así. Aquí la tenéis. Esta preciosa águila pescadora. Esta es una foto del año 2017, del año en el que nació. Se trajo desde Escocia, la criamos aquí, le hicimos creer que había nacido aquí en Urdaibai. Y esta águila pescadora preciosa, ese mismo año se fue en migración hacia zonas de África. Seguramente pasó allí 2 años. Y volvió en 2019, o sea, justo el año pasado, y se acercó también a esa zona que os hemos comentado de las marismas de Ors. Ahí la pescadora, que también la podemos ver en esta otra foto, aunque sea una foto que está también con un compañero, con un amigo suyo. Yo creo que está aquí, es esta que está aquí arriba. Una de estas es U18. El año que realizamos la suelta en Urdaibai. Y pues nos han venido a comentar ayer mismo, nos han comentado que estas aves, esta ave, perdón, el U18, se acaba de ver ayer en el mismo lugar donde se le vio el año pasado, por lo que seguramente querrá establecerse en aquel lugar y ahora solo le falta encontrar una parejita y pues que empiecen a criar, ¿no? Y esta sería ya otra que está localizada cerca de Livingston, que está también en esa zona de las Landas, donde lleva ya 3 años. Bueno, 3 años con pareja. Hace 2 años sacaron 2 pollos y este año, pues, estamos esperando. El año pasado uno y este año, pues, estamos esperando a tener noticias de él para que llegue. Y también comienza con su época de reproducción. Además, curiosamente, como os comenté, con una preciosa águila pescadora corsa, anillada en Córcega. Vemos que por la zona del mar, que es esta la que estamos viendo ahora, están acercándose unos claros. Mira, jo, gracias a la gente, es un limícola, la familia de los Charadidae. Eso es. Es que ricasco. Muchas gracias. La gente. Veis que es una gozada. Es una gozada el tener gente como vosotros, ¿no? Que nos seguís, nos hacéis preguntas y además nos ayudáis también en la retransmisión. O sea que es que ricasco, Danori. Y me han comentado, a ver si hoy hemos visto a la pescadora. Pues hoy no, hoy a la mañana no la he podido ver. Probablemente seguirá aquí entre nosotras, seguirá una, quizás más, alguna que esté migrando también, que pueden estar en el exterior del estuario. Nos comentan también, pues, aquí desde hecho, pues, que ha visto una persona, pues, cientos de cigüeñas en un vertedero, y es habitual verlas. Es un lugar donde encuentran comida fácil,
de los desechos que nosotros producimos, las basuras. Incluso es más, es uno de los sitios más fáciles para poder ver cigüeñas. Y mira, desde aquí tengo que darle un abrazo muy fuerte, le mando, no sé si nos estará escuchando, a Elena, una persona madrileña, creo que es de Madrid, aunque de origen no creo, pero... Y suele estar trabajando un montón en su tiempo libre en un vertedero que está cerca de Madrid, no me acuerdo el nombre, ya me podéis perdonar, de un vertedero. Tiene pase para entrar en el vertedero y poder hacer el seguimiento de las cigüeñas que hay allí, sobre todo cigüeñas anilladas de toda Europa, que se reúnen allí para buscar comida, tanto sobre todo en invierno, y que nos ha mandado muchísimas veces reportes de cigüeñas anilladas aquí en Urdaibai, en nidos de Urdaibai, y observadas allí, ¿no? En ese vertedero. Pues sí, la verdad, pues es un lugar de comida fácil para cigüeñas y para todo tipo de animales, ¿no? Para milanos, para gaviotas. Aquí en Vizcaya antes también había algunos vertederos, más que ahora. Y bueno, todos los días solíamos ver una migración de las gaviotas que iba desde la costa hacia el vertedero, eso era a las 8 de la mañana, además iban en nube. Y de repente a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, veías otra vez la migración, de la vespertina diríamos, de las gaviotas que se acercaban desde el vertedero, ya con el buche lleno, hacia la costa, hacia, sobre todo, pues, los acantilados de la costa y hacia Ízaro, la isla que tenemos aquí. Y una cosa súper curiosa que nos pasó fue que la primera vez que llegué yo a esa isla, os voy a enseñar, es una isla preciosa que tenemos en Urdaibai, justo en la bocana de la bocana del estuario. Alguna vez os he hablado de ella, donde hay una preciosa colonia de gaviotas y de garcetas comunes y arcillas bolleras. Pues en esta isla me chocó un montón de que nada más bajar a la isla empecé a ver un montón de como unas cuerditas, unas rojas y otras cuerditas que eran rojas y blancas, y había cientos por toda la isla. Estaba no sé lo que está ocurriendo con el micrófono, pero que ha pegado aquí un chisporrotazo casi. Creo que se escucha bien ahora, ¿no? Y bueno, y comentaros que de repente estaba, o sea, lo que vi, la isla es llena de unas cuerditas de 5 centímetros por toda la isla, hasta que nos dimos cuenta y me comentaron que esas cuerditas eran los marchamos de los chorizos, y parece ser que había una empresa cárnica que hacía chistorras o chorizos, ¿no? Y que todas las puntas que se rompían, pues las echaban en el vertedero, pues y allí estaban las gaviotas esperando, se comían aquello, y luego, pues, claro, comían todas las puntas esas, pero se comían con cuerda y todo, ¿no? Y luego las iban a depositar mediante las agropilas que echan, ¿no? Esas bolas que echan desde el pico, ¿no? Con las materias que no han podido digerir, y estaba lo que es toda la isla llena de esas cuerditas. Y una cosa extraña. Bueno, y aparte de cuerditas, había mecheros, todo tipo de plásticos, algo verdaderamente dantesco. Muchas gaviotas muertas, y les veías el estómago, bueno, todo lleno de todo tipo de sedales, plásticos, figuritas, mecheros, que no, aplicadores de tampones. Bueno, increíble, increíble, algo increíble. Y pero bueno, y aquí otra vez, también que suele estar hacia la costa, pero también que entra al interior, hacia los ríos, este cormorán grande, precioso, el nido del águila pescadora en este momento. Un joven de cormorán grande, con todo el pecho blanco. Oye, ahí, perdón, que tengo la foto de Ízaro. Y veis que acaba de salir el sol. Vamos a acercarnos aquí, a donde está, mira, aquí eran las protagonistas de las que hablaba, las gaviotas batiamarillas.
son las que crían en Ízaro, en esa isla. Nos comentan desde Holanda también que hoy ha sido el primer día que han visto, me imagino que una golondrina. Ah, no, no, no es una golondrina, me imagino que es el House Martin, que es un avión común y que es el primer día que ha visto en Holanda el avión común, por lo que para ellos llega la primavera o el verano a Holanda cada vez que aparecen estas aves. Aquí ya aparecieron ya hace un tiempito, pero cuanto más al norte, pues más les cuesta subir, ¿no? Estas aves que vienen desde África, después de haber pasado el invierno, ¿no? Hoy lo más llamativo de la marisma, os tengo que comentar, y si no las vemos, os lo enseñaré luego en vídeo, han sido un grupo de cigüeñuelas que ha entrado, cerca de 14 cigüeñuelas, que para nosotros es todo un lujo. Nosotros que vivimos aquí en el norte, pues las cigüeñuelas, como siempre os he venido diciendo hasta hace bien poco, eran unas aves de lujo aquí. O sea, ver aquí una cigüeñuela para nosotros era uff. Y ahora, pues bueno, ya desde hace unos 10 añitos por aquí, ya las tenemos criando en esta marisma, en estas lagunas de Orueta. Y aquí otra preciosa ave, una garza real, que está bien cerca de la cámara. Y la que en este momento se está arreglando el plumaje. En este momento se está arreglando el plumaje con el pico, pero muchas veces también se arregla el plumaje y se lo limpia con los dedos de las patas, sobre todo con esa uña que tienen en forma de peine, ¿eh? Muchas garzas, y que os lo voy a poner porque es que es súper curiosa. Ahí veis, es una uña de garza real, como esta que estamos viendo en imágenes ahora en directo, y con esa uña, que veis que es un peine perfecto. Os lo voy a aumentar para que veáis que vamos, o sea, un peine natural inventado por la naturaleza y que se quiten los nuestros. Un peine que sirve para peinar las plumas, para peinar esas bárbulas que tienen las plumas, ¿no? Que tan ordenadas y tan pegaditas vienen todas unas con otras, con esas uniones que tienen, ¿no? Mira, aquí, desde su casa, un compañero nuestro nos pone un mapa de la situación actual del avión común. Vemos que ya está llegando ya hasta perdón, hasta Escandinavia. Estas imágenes son sacadas del Ornito, ornito.eu, de la página Ornito, donde nos ofrecen imágenes de las aves en cada momento, ¿no? De la gente que hace los censos, y pues nos da lugar a ver en qué lugar están las aves en este momento. Y se ve ahí que en toda la península ya ha llegado, en toda Francia, Alemania, Holanda, Inglaterra, Escocia, y ahora están entrando ya al sur de Escandinavia, por lo que dentro de unos días ya irán cogiendo también territorios en Escandinavia, ¿no? Pero bueno, aquí ahora estamos hablando de la garza, de esta preciosa garza, y de esta herramienta tan útil que tienen en la uña de los dedos, que lo utilizan para mantener su plumaje. Un peine en la misma uña. Esta preciosa garza real, que como veis, tiene un plumaje precioso en esta época del año, ¿no? Vamos a seguir. También tenemos que decir que prácticamente todas las anátidas invernantes que hay aquí, todos los patos invernantes, no todos, pues casi nos han abandonado. Y aquí escuchamos al fondo las cigüeñuelas. Aquí un ana de real hembra, preciosa. Ay, ya lo siento por la garganta, pero tengo aquí un botellín de agua. Y aquí vemos
una pareja de cercetas. Son los patos estos tan pequeños que se ven en comparación a lana de real. Y vamos a acercarnos para poder ver cómo la hembra está a la izquierda y el macho con ese antifaz, aunque está muy lejos. Ahí lo podemos ver a la derecha. Las fotos más chulas que nos manda Aldea Quemada de una garza en una corriente, me imagino que de un río. Nos vamos a acercar hasta el dique que separa el agua dulce del agua salada, donde antes a la mañana hemos podido ver todo ese grupo de cigüeñuelas que ha llegado de ayer a hoy. Hoy a la mañana nos hemos despertado con ellas y espero poder verlas ahora mismo. Y si no, por si acaso, he grabado un vídeo. Ah, mira, sí, aquí podéis ver el mapa del avión común. En la anterior ha sido de avión zapador. A ver si podemos... Bueno, aquí, ahí va, aquí, mira, hoy a la mañana no lo había visto, o sea que aquí está, entre nosotros, todavía esta vez fría, que ayer nos dio una sorpresa. Ayer o antes de ayer, ya no me acuerdo. Nos dio una sorpresa y aquí vemos con su movimiento de la patita, con esas vibraciones que causa, alimentándose en la pequeña pradera que hay entre el agua dulce y el agua salada. Esta pradera que nos cuidan nuestras ovejas que estarán por ahí. Ahí veis el tic ese nervioso de la pata. Para... hacer que los invertebrados de los que se alimenta salgan a la superficie. Todavía estamos investigando a ver si esas vibraciones son como las que hace el topo para esto, o si son vibraciones que hacen moverse a los... Pero algo sí, algo desde luego sí que es. Porque se le suele ver ahí cómo mueve la pata y ¡chac! Y enseguida se alimenta. De frías que, como os he dicho, estas pueden ser algunas de las últimas que quedan para irse hacia el norte, pero lo más probable que sea alguna ave fría de la población peninsular, que, como nos dijeron ayer, en Castilla-La Mancha tiene varios puntos donde cría y que tampoco, quieras o no, pues está tan lejos, ¿no? Aquí las aves frías, pues en invierno sí que las vemos, pero sobre todo también las vemos en verano, en agosto, aunque a la gente le parezca un poco fuera de lugar. Aquí un andarríos chico. Ave fría, se me ha olvidado, fredeluga. En catalá, ave fría, creo que en galego, egavera, euskeras, lapwing, en inglés, kiwit, en Dutch, en holandés. Y el andarrios chico, el bilurico bailón en galego, la xilitona, catalá, eta, culisca chiquia, euskeras, camon, sampaito. O sea, seguir esta orilla para encontrarnos con una focha que también está... ¡Uy! Y aquí todas las ovejas que pasan ahora, y veis que prácticamente no molestan a las aves, todo lo contrario, donde hay ovejas y donde hay... Mira, aquí está la gaviota, hoy la ave fría, y creo que pasa totalmente... Mientras no la pisen, pues no pasa nada. Es como se llevan bien, por lo menos... Ahí esta está un poco coja. Sí. La tendremos que mirar. ¿Veis cómo se llevan a la perfección? Sobre todo porque el ganado también, pues, atrae comida, ¿no? Para ellas, que son insectos y demás. Y se llevan muy, muy bien. Vamos a acercarnos a esta zona donde ahora comenzamos a ver... Ah, mira. Dos con patas rojas. Un, creo que archidede común. Uy, me voy a acercar porque no vaya a ser que sea un archidede oscuro. Pero no, creo que es en ese pico. Luego lo voy a mirar mejor, pero creo que es un archidede común.
Euskeraz Bernagorria. Y una cigüeñuela Sanka Lucea. Creo que era Cames Patos Llargues en catalán. Y una patuda en galego. Y el bilurico común, creo que es ese que estamos viendo al fondo. Y una gamba roja. Preciosas aves. El archivo común y la cigüeñuela junto a unas fochas. Y vamos a seguir con las cigüeñuelas porque de verdad que hoy están chulísimas. Bueno, siempre están, ¿eh? Estas cigüeñuelas que para nosotros es un lujo poder verlas en esta laguna. Probablemente se trate de un grupo que está en migración porque han llegado 14 y aquí normalmente pues solemos tener unas tres parejas que suelen criar o intentan criar. Vamos a seguir, a ver si podemos ver alguna. Y aquí podemos ver más cigüeñuelas alimentándose todas en el borde del carrizo, hoy perdón, de la laguna, junto a otros limícolas. Aquí, a ver. Bueno, aquí hay un andarríos chico y creo que el que está en la parte posterior, detrás de la cigüeñuela, a ver, me voy a acercar aunque el zoom, tiene pinta de un andarríos grande, aunque no lo podría asegurar porque está, pero sí tiene unas pintas de andarríos grande. Un andarríos chico, la mano izquierda, y lo que creo que puede ser un andarríos grande, que ahorita en había 4 o 5. Súper tranquilos, tomando el sol en estos momentos. Y aquí vemos pues el resto de las cigüeñuelas. Preciosas, algunas de ellas descansando, otras alimentándose, que nos dejan unas imágenes de verdadera tranquilidad. Perdón. Hoy se ve además el agua súper clara, ya que aquí normalmente suele estar muy turbia, al ser aguas salobres. Preciosas imágenes de las cigüeñuelas. Y al fondo, en el micrófono, me da que estoy viendo un carricero. No puede ser un carricerín, pero me parece bastante más suave el canto, como más pausado que el carricerín. Pero muy al fondo, ¿eh? Se estaba escuchando. Aparte de estas fochas que creo que están revoloteando al lado de, y dándose un baño al lado del micrófono. Un ave real. Y estos zampullines, ¿no?, que se escuchan ahí cerca del micrófono. Un precioso ave real macho. Me preguntan a ver si oigo. Sí. Del sonido que estaba, me están preguntando a ver qué es lo que qué opino. Y me ha parecido que era un carricero común, pero no sé seguro. Ahora ya no lo escucho y me ha parecido como más pausado que un carricerín real, que un carricerín. El carricerín común, bueno, tiene un reclamo con una metralleta. Ahora ya no lo escucho. Vemos que en esta isla hemos dejado a los anadragudos. Vamos a acercar al islote de las espátulas, que hoy a la mañana había 6, pero en este momento pues se han ido, y disfrutamos también con este precioso cormorán. Un cormorán joven. Y aquí están las fochas
que están ocupando el islote de las espátulas. Y hay además una que es últimamente conocida, una focha de estas 25 más o menos que he contado esta mañana, que hay una que la pobre tiene la pata hecha un Cristo. Veis que tiene ahí la pata colgando, está coja. Y tampoco sabemos qué es lo que le ha pasado, ¿no? Pero el otro día os enseñaba una imagen de aguilucho lagunero, que como hace bien poco, pues pilló una focha. Una focha que, si queréis, os lo voy a enseñar otra vez, porque son unas imágenes que impactan bastante. Y ahí le veis a la focha que la pobre está muy, pero que muy fastidiada. Tuvo una agarrada y no sabemos si puede ser esa focha que salió viva, pero os voy a enseñar. Uy, no, perdón, desde aquí no, ¿dónde estaba? Aquí, un segundo, voy a parar para que podáis verlo todos, a esa focha que estaba ahí, que no sabemos seguro si la capturó. Este lagunero que veis aquí, veis cómo se lleva la focha, que bien las cornejas, y la tiene agarrada. La focha está viva, ¿eh? Intenta llevársela, y ahora veréis, ahí está esa hembra del lagunero, que por supuesto pues también pilla. Ahí veis cómo le lleva volandas y la suelta, y veis que la focha sigue viva. Le agarró varias veces durante esa mañana. Veis que también la agarra de las patas también, por lo que no sabemos si está grabado desde lugares distintos que estuvimos aquí, pero son las mismas imágenes, ¿eh? intenta ahogarla. Me comentan a ver si no se le puede curar. Uf, para eso tendríamos que entrar dentro, para eso la tendríamos que pillar. Y bueno, pues muchas veces mira, ahí se ve cómo le está agarrando. Y esa focha, lo que veis que la tiene la lagunero, queráis o no, salió viva. Pero le intenta ahogar, le intenta matar. Pero quizás puede ser esta que estamos viendo ahí, que se ha tumbado ahora detrás de la focha. Pero por increíble que parezca, esta focha ahora, esta era otra, donde ya terminan las cornejas. Sí, esta, mira, esta la mató, o sea que no es la misma. Ahí la vemos cómo se levanta. Pero imágenes que solemos poder verlas aquí, pues cualquier día, ¿no? Esto siempre nos preguntan a ver si podemos ayudar a las aves heridas. Y comentaros que aquí en el Urdaibai Center no es un centro de recuperación, porque tampoco estamos preparados para poder ayudarla. Sí que solemos hacer de vez en cuando, pues bueno, mucha gente nos trae aves que están heridas, pero nuestro trabajo es limitarnos a llamar al servicio de recogida de fauna silvestre, que se lleva desde la Diputación Foral de Vizcaya, y pues ellos suelen venir a recogerlas y ellos llevan a un centro de recuperación donde se les trata. Aunque muchas veces también nos suelen traer aves que no necesitan de ayuda, por ejemplo, pues, pollos de cárabo y demás, que normalmente hay que dejarlos siempre allí donde se han encontrado, en un lugar a salvo. Thank you.
Nos comentan también a ver si hay tráfico, me imagino, tráfico aéreo de aves desde la Albufera de Valencia hasta Urdaibai. Y os voy a decir que es una pena, pero desde todo el Mediterráneo, desde toda la zona del Mediterráneo, hacia aquí, hacia Urdaibai, hay muy, muy, muy poco. Hemos visto alguna vez algún morito anillado en el delta del Ebro, que ha aparecido por aquí. Algún cormorán también. Pero si no, por lo demás, aunque estemos en la misma ruta migratoria del Atlántico Este, una es la que pasa, la vuestra, por la zona oriental de los Pirineos, y la nuestra, la que pasa por la zona oeste, ¿no? Nos comenta Gonzalo, a ver si hemos alguna focha con collar amarillo, y hasta la fecha no hemos visto ninguna focha ni con marcas de collar, nada. No, no, no. Y con estas imágenes de estas fochas, yo voy a pasar a la transmisión a la emisión en euskera. Y vosotros podéis seguir, ¿eh? Podéis seguir. Y aquí nos comentan, a ver, que os dé consejos sobre qué hacer con los pollos de pájaro. A ver, os voy a comentar, siempre que encontréis un pollo de pájaro, bueno, dependiendo de qué sea, ¿no? Pero, por ejemplo, mirlos y demás, son aves que ya han saltado del nido, y las aves y sus progenitores están en las cercanías controlándolos y alimentándolos, aunque estén cerca, aunque estén fuera del nido, ¿no? Muchas veces sí que ocurre que nos puede aparecer en la calle y están pues en una acera, en donde pasan coches y demás, ¿no? Entonces, pues es preferible dejar ese pollo pues en algún arbusto cercano, en un parque que esté muy cercano, que ellos ya van a reclamar y ya le van a venir los padres, ¿no? Muchas veces los llevamos a casa y ¡ay, qué pobres! Y les damos pan mojado en leche, y creo que eso no les hace mucha gracia, ¿no? Creo que no les hace muchas veces ni bien, ¿no? Y pues muchas veces la gran mayoría pues se muere, ¿no? Luego, por ejemplo, hay pues en época de que están criando los vencejos, pues sí que caen de agujeros de los tejados y así, y eso sí se suele llevar a centros de recuperación. Por ejemplo, sé que desde aquí un abrazo muy grande al Brinzal, que ahí está en la Casa de Campo en Madrid, un lugar donde hacen una labor increíble, sobre todo con rapaces nocturnas, donde a nosotros nos ayudaron un montón también en el proyecto de recuperación del águila pescadora que llevamos aquí a cabo, donde alguna águila pescadora pues sufrió algunas heridas, y allí pues por todos los medios que pusieron pues intentaron ayudarnos con el águila pescadora aquella. Perdón. Y desde aquí un saludo, por si estáis conectados, a toda la gente del Brinzal, ¿no? Y bueno, ya os voy a comentar más cosillas también sobre todo pues con todas las nocturnas, ¿no? Con los cárabos, por ejemplo, que muchas veces saltan del nido y pues ahí los andamos llevando a los centros de recuperación. Es mejor dejarlos en una zona resguardada donde no corran peligro, sobre todo por gatos, que son uno de los mayores problemas que tienen todos los pollos de las aves cuando empiezan a salir del nido, y en una zona resguardada, y es lo mejor que se puede hacer. Ahora, si vemos que está herida, si vemos que tiene algún otro problema, pues para eso están también los centros de recuperación, y para intentar sacar adelante, que lo hacen, pues esas aves, ¿no? Y bueno, con estas imágenes yo voy a dar paso a la retransmisión en euskera. Podéis seguir con esa retransmisión. Intentaré decir también los nombres de las aves y demás en castellano, en catalán, en gallego, por supuesto, y en inglés. Perdón. Y os voy a dejar también con imágenes del centro, como todos los días, pues para que podáis ver un poco también en qué trabajamos, aparte de estas emisiones que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? We'll be right back.
Eta egunon, igande goizonetan, orain gara prest, euskarazko osteratxoari ekiteko. Gero eta behin, eskerrik asko. Aiba, hortxe fondoan entzuten duzu ez ikonia. Eta saiatuko naiz ikusten, aiba, bai, uste dut zentralaren gainera etorri dela. Beraz, eske oso gertu entzuten izan dut. Hemen daukagu zentrako dorrean. Zer egiten hasi horretik. Zikoina edar bat, polita. Horrituko naiz gaitxago. Usteko bere gaztu nire daukan. Ez, orain goan, ez dauka gaztu niko, ne? Eta hortxe, orain txentzun dugu. Bere, ontsi entzun dugu zen. Polita zikoina hau egiten ari den kalaka hori zikoinak egiten duen doinua apurtxo bat burrun dago eta desenfokatu ere egiten da zaituko nahi zenfokatzen behitu beste bigarren badator enfokatzen duen horrean jesuz ez dakit zergaitik. Hala, barri zer hori hinduko naiz, zer kopula bat ikuseko aukerare izango dugulakoan dugu. Hortxe zikoina bikotea kalakan. Eta inguruan dagoen abiakoak izango dela, direla uste do. Bitu ze polita. Gorteioan zikoina bikotea gure aurrean. Bueno, aurrean ez, nire gainean ze, ni justo horren dorre horren azpian nago eta zikoina hauek horrein dela gutxi ere uste dut erakutsi nizuela erakutsi gure zuetan, aurkitzen gani da, no? Baitu, galegoz esaten dute berakatza edo beratxuria burtzen dagoen zarata dela. Euskeraz irakurri duen kalaka dela duen hori. Zikoina kalakan dagoz. Eta gaztelera sustu dela krotoreo. Katalanez ez dakit. Si alguien nos podría decir tamén como es en catalá el krotoreo, el sonido este que salen las cigüeñas, pues bienvenido sea. En galego es machacando el ajo. Hortxe ikuste dituzue berriz. Guretzako oso berezia den doinu honekin ze. Hemen Urdaibain bikote bi baino ez daudela uste dugu. Eta saiatuko naiz ikusten uste ditudan. Ez den non sartu niten. Baina arkituko dut zikoina hauen. Ikusten ditugun zikoina hauen abia, aber, arkitzen dudan ze urbebe berzenterraren alboan alago etxe bat, etxalaia. Eta etxalaian hasi dira zikoinak abia egiten. Hain daukagu bikote honen irudi bat, baina erakutsiko dizu bikotearen irudia eta gero saietuko naiz iniko dituta hemen lateraltxo batetan. Eta hemen zikoina bi hauek egun batetan paduran harrapatu genituenean, argazki kamerarekin. Zainetiko nahi zaurkitzen, katxetak horra, hamer, hamen aurkitzen dudan. Bai, eta amentxe, orain, hortxe zikoina horiek, eta beraien abia, Urdaibai berzenterretik oso metro gutxitara dago. Etxalaia inguru horretan, eta gaur, protagonista izaten ari garan erazti benetan
politak egunen batetan kontatuko dutzuet hemen zelako proiektuak egin zidan zikoneko berreskurapen proiektuak eta uste dugu hau dirala ba, berreskurapen proiektu horren ondorioak, ez da? Ze, hemen ekarri ziren hainbat zikoina ekarri ziren Kataluniatik, Aigua Moesetik, Gironatik, Aigua Moes de l'Empordà. Handik ekarri ziren, hemen hasi ziren, askatu ziren da, ordu handik, ba, bikote bat sortu zen, hemen foruko baserri baten ondoan, Atxaga baserrian, eta hainbat urte egon ziren, bueno, txitapila bat atara zituzten urtero bi, hiru bat, batzutan ez, eta batzuk oso famatu ziren Uzelai, egun batetan hitz egingo dizuet beragaitik. Eta bat hil egin zuten, gainera tiroz. Baina, beraien ondorengoak eta jarraitu dute etortzen, beraien bikoteak ere jarraitzen du, gure artean, Dafne izenekoa. Eta, bueno, ba, hortxe, ba, batzen dira gerota zikoina gehiago ikusten ditugu batzu migrazioan, baina kasu honetan, ontsi ikusten ari garanak, ja berton Urdaibain gelditu diranak abia egitera. Eta gu, benetan arro, zigoina hauekin, eta arroa gainera, ze Urdaibai Birzentarreko dorre hau, gustatzen zaie, ba, hortxe, dena kontrolatzeko, guk ere bertoki kontrolatzen ditugu ba, egaztiak eta padura guztia eta beraiek ere nola ez. Ba, amean, dorrearen puntan-puntan erkinean hortxe ikusi dituzue, lasai asko. Hor, musika ere entzuten du, gaur aberri eguna da, eta hortxe entzuten dira, besti batzu, kontxe amai biletan. Eta zikoinekin jarraituko dugu, eta uste ditugu zikoinen gainean ere nola hegaztia bala diltzen. Oso imagen polita, gaurkua, zikoinak gure Urdaibai Birzentarreko dorrean. Ui, barkatu. Imagina, hemen txikusten da. Oso irudi politak jarraituko dugu eta bueno, komentatu behar dizuet ere ikusten duzu zelan zerua orain argitzen hasita dagoen baina goizian ziar behelaino oso sartuta izan dugu eta egunero komentatzen dizu edan moduan ba, gure lankideak bereen etxeetatik ere berain etxeetatik ere ba, ikusten ari dira parteak egite dituzte, meteorologia parteak eta gaur ere bialde dizkigute parte horietariko bat eta, oi, parkatu eta ontsi erakutuko dutzuet bera bialdetakoa bentxe. Hemen ikusten duzue zelan zegoen, zerua gaur goizean, baina guztiz estalita, gainera belainoak ziren, nahiz eta hemen eman, lainoa direla belainoak, baina nahiko altu jarrita zegoen belainoak ziren. Gero, hemen ikusten duzue zelako belaino sartze geruza geneukan, busturiatik ateratakoa, baina gero joan dira gutxika, mendietan gora igoten, disipatu egin dira, eta hortxe ikuste dituzue, ja, hasi direla horrelako argiunera batzuk sartzen, baina hortxe gelditu zaizkigu ba, estrato batzuk eta kumulo batzuk, laino batzuk, ja, laino hauek eta orain ba, ikusten dira horran argiuna dak, baina zerua iaia estalita. Bai. Eta hau gaur goizean bota diguten partea, eta ontsi ikusten duzu zelako zeru polita daukagon, oian ja, ez de laino mota batzuk bai ikusten dira estratoetatik gainera ere gorago ere, baina irudia behintzat izugarri politak.
Gaur, beste protagonista batzuk fondoan entzuten direnak dira. Horiek zankaluzeak entzuten direna. Eta lehenoko eta behin, egunero egiten dugu moduan, osteratxo bat egingo dugu, paisaia ikusteko, paisajea ikusteko. Eta galdetzen digu Anderrek ea zergaitik botatzen dituzten zikoinek txitak abiatik. Ba bai, ikusi dugu batzutan gertatzen dela, eta batzutan uste dugu izaren dela gai ez direlako jaiotzen diren txita guztiak aurrera ateratzen. Eta ikusten baldin badute, kapaz ez direla, sarritan sakrifikatu egiten dute, beraietariko bat. Eta ikusita daukagu guk ere, eta grabatuta noski, baina oso irudi gogorraria, nola, zikoina batek, beraien txitetariko bat, txita oso handia gainera, botatzen zuen abiatik. Horbiliko gara, aderrau zeharrapari dan. Arri baldin badut iritsi. Eta hor txe ikusten dugu harrapari bat. Baina matzetik ezin dut esan. Iru baltza izan daiteke, zapelatza izan daiteke, baina silueta ikusi arte ezin dut esan. A ber... Urdinduko nahez gehiago. Eta da. Uste maldin madu, buelta amate maldin madu eta bustanaren itxura erakusten digun. Ze, bustu ringurun antza ikusten da. Atxapunte ikusten da hor. Eta ez ba. Ez du bueltarik eman nahi, beraz, hor txez zalantzarekin geldituko gara. Baina hortxe egaz joan dan harrapari bat eta jarraituko dugu gure bideitxoarekin eta hori, sarritan ikusten dutenean ez direla kapaz aurrera ateratzeko txito guztiak batzutan sakrifikatu dituzte beraietariko batzuk. Horrela da, naturan sarritan gertatzen den gauza bat da. Jarraituko dugu bizitarekin. Urbilduko gara ahate guztietara, ze gero eta neguko ahate gutxiago dauzkagu eta basatea jaunda jabe egiten ari dira murgilari erekin batera. Gaben ikusi ditugu basate bikote bat eta zertzeta bikote bat. Horain dino, gaur egun gure artean jarraitzen duten zertzeta politiak. Gaur goizean ikusi dut ere ate guztan luzea, bat bakarrik ikusi dut. Ate mokozabala ere. Baina gero eta gutxiago. Aiba kopula eman dela ezaten diate. Amabiak eta bi minututan. Eta gu beste leku batera begira ongara. Baina... galdu egin dugu. Apurtxo bat buaierrak bagara. Eta, utziko ditugu hor intimitatean. Baina, arata guztiz ere noizipenean urbilduko gara ikustera. Zeran ahiltzan. Horain ere... biak daude. Lasai asko. Hemendik gutxira karrutzak errungo dituzte eta emea inkubatzen jarriko da. Lehen erakutsi dizuenan abia horretan. Zagetuko gara hortxeatzean okil berdia ere. Lehen gogunean gustatu zitzaigun, niri behintzat, gure lagun batek, hemen txatean idazten duena, kaxentek, idatzi zigun nola Felix Rodríguez de la Fuentek okil berdearen doinu horri hor entzute dituzue kuliska, kuliska zuria hemen zankaluze bat eta nola Felix Rodríguez de la Fuentek esaten zuen okil berdearen
Doñori, el relincho del bosque, soso policha. Oye, jareko dizue, zein dan el relincho del bosque. A ver... Auxa. Hori, okil berreak egiten duen relintxo del bosque. Eta ikusiko dugu okil berde bat, a ber. Bai. Horre txilin porta eta erakutsiko dizuet okil berdearen argazkire matere. Normalean, hamengo basoan ibiltzen da, mikrofonoa dago kokatuta amintxe inguruan. Eta mintxe daukagun altzadi politonetan, mintxe biltzen da, ogunero okil berdea, eta baita ere okil handia, biak biltzen dira, eta okil txikia ere batzutan ikusteko aukera izaten dugu, okilak oso egazti, benetan politak, eta onaitxe dakotxeko dizuet, a ber, aurkitzen dudan hemen, gainera orain subespezie izatetik espezie izatera pasatu da okila. A ber, aurkitzen duen argazki polit bat zure dira nori berdearen argazki bat amentxe, ontsi erakutsiko dizu eta orgoiko partian txan, amen, okil berde benetan polita hau arroat kapela gorri horrekin da kolore distiratxu horiekin, ez da? Sarritan jendeak esaten dit, aiba, lorito bat ikusi dut, eta sarritan lorito barik hausia izaten da ikusten dana. Hemen beste argazki polit bat, okilana, okil berdea. Zizareak, oi zizareak parkatu, inurriak jatera oituta dagoen okilea. Hemen ikusi duzu daukazu honetan eme bat, hau moko ondokoa beltza daukana, arra gorri esaten dute, zaituko gara arra bat bilatzen. Arra, bueno, lehen ikusi duguna, hauxe, arra izan dela uste dut, hau, ez, hau ikusi dut, beste bat, bai. Hemen ikusi duzu arra, nola, mokoaren atzeko partea ere gorria daukala, oso egazti bolita, eta bere kantua, el relincho del bosque. Sarritan entzuten duguna gure mikrofonotik. Eta hor gaur mikrofonan ere horri bilida txinbo, txinbo taskadeltzak, bueno, erreka txindorrak, nanetariko bilida. Haben, basateak, lasai asko. Eta gaurko beste protagonista batzuk. Zikoinak alde batetik eta zankaluzeak bestetik. Gazteleraz zigüeñuela ditzen dira. Zikoinen koloren antza gaitik edo izango da, hankaluzeak eta itxura hori. Baina ez daukatez zer ikusirik zikoinekin, eh? Baina ikuste dituzu hankaluze, luze, luze, luzeak eta ematen du apurtu egingo diala. Gaur hainbat eta hainbat iritsi dira, malau zenbatu ditut. Horgoizian, argi ikusten ditugun. Azte limikola batzuekin batera ibili dira. Eta hemen ere, atzotik gure artean ikusten ari garen beste gazti ezaguna, guretzat behintzat, egabera. Oso, oso, egazki polita. Gure artean, pare bat egun dara matzana. Fredeluga katalanez.
ave fria ere galegoz, gazteleraz moduan. Baina badagoz beste izen batzuk ere komentatu zizkiguten atzo, egazti honi deitzeko. Ingelesez lapuin, eta holandesez kiebit. Holandesez esaten duze, lagun batzuk ditugu holandakoak, hainbat, eta hane abia egiten du eta komentatu nizuen duela gutxi ohitura badago egaberaren lehenengo arrautza bertako errege edo erreginaren zat izan behar zala eta lehen, garai batetan ba, lehenengo aurkitze zuenak egaberaren lehenengo arrautza hori erreginari eramaten zion eta ez dakit zer sari edo zerbait izate zuen edo behintzat komunikabideetan ateratzen zen leku guztietan eta baina gaur egun aurkitzen da, baina ez da eraman behar. Ze nahiko arriskuan dagoen espezia da orain Herbehereetan eta gerota gutxiago daude abiaiten. Baina hala eta guztiz ere aurkitzen den lehenengo arrautzaren berri hori erregina erregeari ez da gizan dagoen orain, egia esan. Eman behar zaio, berri behintzat. Eta bai izaten dela horrelako egun handi bat. Komentatzen dit, hemen Leirekea arrak, egaberaren arrak kresta handiago daukala, daukan, eta bai, printzipioz bai. Baina batzutan kontu zeuki behar izaten da bai krestarekin ba, arra edo emea den identifikatzeko, batez ere erabiltzen dira ba, aurpegiko diseinua, bebai, eta egoaren luma batzuk ere arratamearen artean desberdintzatzeko. Horratzean orantxe entzun ditutonan oso oso fin, oso fin honek erregetxoak. Oso kantu fina izan da, horren txakurra entzuten da baina eta utziko dugu egabera horretxe entzun da. Haber, entzuten dugun berriz baina entzun zuten zena zen, hause, eh? Erregetxoa, eh? Nagara horkitzen dudan. Ontxe, entzun duguna hortxe, izan da. Txori, bolita, hau? Ikusten duzu, txiki-txikia, azkaldareko txikienetarikoa, hausia eta bere lenguzua dan erregetxo, mendi erregetxoa barkatu. Oso oso txikia. Baina ikusten duzu bat, txera gitarra duzu, txikia baina benetan elegantea eta polita horrelako kresta koloretze horrekin. Hauxe, atzetik entzuten izan dana. Mendi, oi, parkatu, erregetxo bekain zuri bat. Eta ikusi da izuden zelako tamainoa daukan. Hau, erakutzeko izu eta argazki bat. Nola, askatzen dugun bat. Eraztunketa zaio batetan. Eta ikusi, eskuaren tamainoa, zelakoa dan, eta zelakoa dan txoria. Bost gramo, laupa bost gramo dituen txoritxo bat. Oso ugaria, eh? Oso ugaria gure basoetan, baina txikia. Benetan polita, eh? Mendi erregetxoa. Hoi parkatu, erregetxo bekain zuria. Mendi erregetxoa beste bat da. Eta hemen, arteaga inguruan eta espainoltxua ditzen dena. Segurenik izango da, daukan kresta hau dela eta koloreak edo. Usten duzu, hau arbaten kasua da, laranja fosforitoa dauka. Emeak egitzen dute, horia. Ez egitea usia izango da, ez hau ere arra da, baina kresta eskutatuta dauka. Hemen beste argazki polit bat. Erregetxo bekain zuria. Oi, bai, erregetxo bekain zuriarena. Gure basoetan oso oso ohikoa dan egazti txiki eta polita.
Eta beti mugitzen hor txominek esaten diguna. Argazki bat ateratzea, txori honi da, buf! Erronka itzela. Hemen, beste, santa luze bat, eta urbilu gaitezan, a ber. Bai, kopeta zuria. Bai, hemen txe daude, orain txe urbilduko gara, ze, santa luze guztia, ongari, ez guztia, baina, gehienak, atxedenean, oso irudi politak. Ahi ba, bazen geldiun edatxo bat egiten, ea bele honek zer aurkitu den, jakiteko, edo zer izkutatzen dagoen. Ez, zer bai dauka, hortxe, jaten ari da. Batzutan, intxaurrak eta izkutatzen ditu, eta gero, gozedanean, ez, hor zerbait topau da. Eta oso egazti polita da nau, delia. Inteligentia topera. Bai? Hemen txikusiko ditugu, abeitu. Hemen bai, lehen egun gara ikusten ere, bernagorri arrunta, oso oso polita dan limikola bat, eta gutxitan ikusten dugu, eh? Banaka bat ikusten dugu, baina hemen txe, bernagorri arrunta, kuliska zuriaren antzekoa, baina hankak, gorriskak, mokoaren luzia, eta ontxe, gure artian da ona. Red shank, Berna horria, ingeles ez ere. Archibede komun. Eta biluriko komun. Barkatu, komunidartik deitzen la deltza. Berna horri arruntarekin, non gara. Eta jarraituko dugu. Ea zer ikusten dugu. Hementxe, kontxe ikusten dituzue, Santa Luze kuadrilla, oso irudi politak, ikusten diana. Baina ematen du gehiago daudela, ze uraren isladarekin, hortxe ikusten dira. Gaur goizean, 14 zenbatzeko aukera izan dugu, oso Santa Luze politak hurbilduko naiz. Bai, eta hortxe esaten dugute, bele tresnak eta erabiltzen dituztela, janariak bilatzeko, eta bai egia da. Hain ikusten duzu ez. Beretan, politak. Bilduko gara irletara. Baina, ikusten dugu orai goz. Txe, basate kuadrilatxo bat. Eta, ea, ikusabala, bueltatu bat dira. Zer gaur goizean, bera hemen egon dira gurekin. Baina, ez, ez dira bueltatu. Eta mentxe, egunero, gure artean dauden ubarroietariko bat. Ubarroi handia. Gaztetxo bat. Eta, bueltatuko gara. Urdai beber zenterreko teiatura. Ea zikoina antxe jarraitzen duten eta bereien irudiekin nik neuk gero arte zara dutze. Bai, amitxe gode siluetak bintzat ikusten ditugu eta bereien irudiekin
Quiero artesano de hecho. Porche. Si coñaren. Silueta. Polita. Galdetzen idate ere, nola bereiztu daitezken ubarroi handia eta motxuduna, eta izatez tamainoan, ikusi daitezke gero, segun ze habitatan ere mugitzen dira, adibidez, ubarroi motxuduna bakarrik kostaldean ibiltzen da, horren txera kutsiko dizuet, edo, hoi argazkiren bat. Uste du bada eskala. Lakro. Dut, behitu, barroi motxoduna, erakutsiko dizuet, beti kostaldian, hemen erakutsiko dizuet, barroi motxodun bat. Naiz eta argazki honetan, a ber, txarra, hemen ikusiko dizuet, hemen txarroian, barroi motxodun bat, usten duzuet zelan burua ere frente hau jausten zaion, hau bekokia jausten zaio berantza, eta gero hor ugalgaraian garatzen du horrelako gangar bat. Habera, aurkitzen duen argazkirik gangar horrekin. Ez, hemen kostaldeko beraiek adia egiteko lekuan. Haber, aurkitzen dudan. Hemen. Hemen, hainbat, hauen oneri ikusten zaio apurtxo bat gangarra, baina ez askorik, baina beti aurkituko dituzue kostan. Eta aldiz, ubarroia, betu, orain, ai... Iaia kopula bat ikusteko aukera egon da, baina utzi egin dute. Baina batez ere horri ikuste, txikitxoago dira, eta frentea jauste zaie apurtxo bat bekokia, holan. Eta beti kostaldean, hauek inoiz ez dira sartzen barru alderantz. Ubarroi otxoduna. Eta ber, horrein, bai, guretzako arruntagoa den, hemen behintzat ubarroi handia. Usten duzu egon eri bekokia. Ez aiola horrela klak jauztean, ez duela saltorik egiten. Beraz, hori, diferentzia nagusiena. Eta bueno, nik, hor, atzean sosoarekin ontxe txio arruntare kantuan ibili da horre kopeta zurikekin eta nik gero arte esango dutzuet dan hori. Egun hon bat izan dizuela, disfrutatu joan de honetaz. Eta gero arratsaldeko seiretan, berriz, hemen zuek guztiekin bilduko naiz. Gero arte!